García García, Kevin. García Hernández, Lilian Stephanie. Ismael.
10. Thank you.
Guadalajara, Emily Galeana. Thank you.
Siempre al llegar al final de una etapa, Pérez, director de esta escuela. Antes que nada, unos comerciales. Comentábamos con el maestro de la secundaria, con el director, con el maestro Gerson, que el día de mañana es el examen, profe, a partir de las 8. A partir de las 8, a los alumnos que van a ingresar, bueno, que acaban de ingresar, mañana tienen su examen en la secundaria. También quiero aprovechar, antes de que lleguemos al mensaje final, hacer un comentario a todos los papás. El día de mañana,
se va a llevar a cabo la inscripción para el próximo ciclo 2016-2017. También los documentos oficiales, porque son certificados y la cartilla de evaluación no está, tenemos un sistema y mañana tenemos la revisión al término de inscripciones, nos vamos a la supervisión normal para hacer entrega y ya puedo hacerlo posteriormente. No sé si un país que en adelante nos apoye para poder comunicar. Y sigo con los comerciantes, quiero agradecer públicamente al alcalde, a la comuna en general por el apoyo, a la Asociación de Padres de Familia, a la presidenta, a la secretaria, a la tesorera, al esposo de la presidenta que han sacado adelante su trabajo y de alguna manera ha sido nuestro apoyo en todo esto. Ahora sí, sin más preámbulos, a ustedes jóvenes que hoy egresan, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, porque quien conforma la escuela son ustedes, quien busca superarse son ustedes, quien trabajamos para ustedes somos los maestros, que de alguna manera todos y cada uno de ellos han dado lo mejor para ustedes. Buscamos que la educación cada vez sea mejor, que sea de calidad, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia. También es un día muy especial, se los comentaba el día lunes. El día lunes les comenté y les dije que era el último día que tenía toda la escuela junta. Estábamos de primero a sexto grado y hoy exclusivamente estamos los de sexto grado. Es el último día que los 57 alumnos que ingresan van a estar aquí juntos. Podrán visitarnos, pero todos juntos, yo lo veo difícil. Pero jóvenes, recuerden que aquí en la escuela van a contar más que con un maestro, con un amigo, que si algún día necesitan un consejo, necesitan algo, sé que van a estar con ustedes. Ellos de alguna manera, todos los maestros desde el primer grado a sexto, han contribuido para obtener su educación primaria. Hoy nos sentimos contentos porque damos entrega una vez más de una generación. Año tras año hay alumnos que nos abandonan, alumnos que egresan y que esperamos que sigan adelante, que sigan luchando, porque es una sola meta la que ahorita llevan. Viene más adelante y esperemos que el día de mañana todos y cada uno de ustedes sean unos profesionistas. Quiero también agradecer a los maestros por el apoyo que he contado con ellos. La escuela funciona con ellos y una vez se lo dije en la junta de padres de familia en general, para que funcione la educación de sus hijos es los alumnos, el apoyo de los padres de familia y los maestros. Con uno de ellos que falle, no se lleva a cabo ni a feliz término. Yo sí les pido, sigan luchando, a ustedes, padres de familia, sigan adelante, porque de alguna manera este es el camino, es la mejor herencia que le pueden dar. No hay mejor herencia que el estudio. Lo material se termina, pero el estudio será nuestra arma para un futuro. También siéntanse felices, no se sientan tristes porque hoy están por última vez. Hoy han logrado una meta, sigan adelante. Y jóvenes, no me resta más que decirles felicidades a todos ustedes. Y un fuerte aplauso para ustedes y para los padres de familia que son los que han dado un apoyo enorme para que sigan adelante. ¡Felicidades! Tengo un mensaje de una asociación de Maurito, de la asociación Mateo Lima, hace y al Secretario de Apoyo de la Catlán, que nos invita a un concierto de música de ensambles de cuerdas de metales este martes 19 de julio a las 5 de la tarde en frente a la iglesia de aquí de Catlán.
es totalmente gratuito. Y ahora sí, jóvenes, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, de nuestra Secretaria General, la maestra Xochitl, de todo lo que conforman parte de este organismo que es el sistema de educación, y siendo las 12 horas con 5 minutos, damos por clausurado este ciclo 2015-2016. Felicidades y nos vemos para el próximo ciclo que prácticamente inicia